Oli. De que trae su planchita, secadora, que sus jaboncitos y todo. La habitación. Perdonen el reguero, hermanas, pero ustedes saben lo que es grabar y venir con harta mujer. Y pues ya. Entonces, por lo general, mis estancias en los City Express, la verdad es que no me dio mal. No hace más un precio tan elevado y pues está chido. La neta incluye el desayuno y pues ya. Ese está en buena ubicación, aunque está un poquito lejito de la terminal, como a 20 minutos. No saben cuánto disfruta estar en la playa. Pero bueno, esperemos sea un excelente fin de semana. Nosotros estamos por llegar al Zócalo de aquí de Veracruz. Sí, pues está bien bonito. El calor está aquí. Me siento en La Habana. Más bonito que La Habana. Así es, y más barato y cerca de México. Entonces, harto. Tienen que venir porque hay harto hombre que. No saben. Harto. Vean a la Chanona ya agarró. Con su sugar y todo. Eso. José Luis se consta que ya nos dio chance de ponernos tacones en Veracruz. Ya nos dio permiso de venir en tacones. Dijo que sí podemos, que no pasa nada. No pasa nada. Gracias. Bonita noche. Gracias. Ellas, las obvias. Obvia. Estamos en el Zócalo de Veracruz y bueno, ¿qué pueden decir de este lugar, amigos? Pues que está muy bonito. Está muy familiar. Exacto, muy familiar. También hemos visto muchos chacales por aquí, la verdad. Es un lugar muy bonito. Tiene mucha historia. Y además creo que hay muchos lugares como para comer y antojitos. Tiene que la paleta, el agua fresca, la nieve, los tacos. Los chacales. Los chacales están deliciosos. ¿De dónde crees que proviene la palabra Veracruz, amiga? A ver, cuéntanos. De que fueron a Veracruz, al señor Cruz. Dicen. A Maricruz, claro, famosísima. Una... Era un señor enamorado de una vieja de Maricruz. Y la fue a buscar y la fue a ver. Ahorita el del taxi nos dijo que el parquecito que está aquí se viene a reunir a harta muchacha. Ay, claro. Atrevida como ella. Yo no veo nada. Yo no veo nada, pero bueno, ahí venimos a ver si levantamos algo, aunque sea un chifloncito así. Tírame. La Habana, fresa y queso. Yo quiero de Guanabana. Yo quiero de Guanabana. Listo. Traigo basura en el pelo. ¿Qué? Traigo basura. Eso, Lorena. ¿Ya nos vemos bronceadas o no? No es nuestro color natural. Gran Café del Portal, estoy leyéndolo. El lugar está bonito, ¿qué te parece? Es como un VIP de Veracruz. Pero, pues, aparte tiene como su lado como bonito, está veracruzano, así se siente, se respira así a los jarochos, el ambiente jarocho. Entonces vamos a ver qué tal está, de precio no está tan barato, está un poquito cariñoso para pues, el menú que tiene, pero esperemos que esté rico y bien servido y con buena calidad. Yo digo que esperemos que sí. Miren a la Chanona, hasta allá está encerrada. ¿Qué está haciendo la Chanona? Ahí viene, la Chanona viene de rojo.
Ah, no, no era Chanona, ah, estoy atrás. No se pinche Luis. Ah, se cae. Actitud. Ayana. Qué bonitos ojos. Así naciste. Ella. A ver. Se le está haciendo el pupilente. Se le está haciendo el pupilente. Algo le pasa a tu ojo, mana, mana. Te estás transformando. Se le va el ojo. El volador de la señora. La señora Lorena. Quiere ir a viajar a otro mundo, la señora Lorena. Se ve muy bueno, ¿eh? Bueno, lo voy a morder con pernito, ¿verdad? Todo eso, papi, todo eso. Todo eso. Eso, mamona. Quien no sabe tirar así el queso, no sabe de la vida. No sabe hacer un guagui. ¿Qué dices, perra? ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué tanta agresividad? Grosera. Grosera, la otra. Ya estaba dormida ella. Ella, la pecadora, la que se fue. Ay, sí, a ver, cínica. Estaba caminando. A ver, ¿a dónde? ¿Caminando en quién? ¿Caminando en quién? Me van a espantar el ganado si sale esto. ¿Dónde andabas metida? Que todos se enteren en Venezuela. ¿Qué? Tu hija se vino a México a. A eso vino nomás. Y vela cómo se retuerce, así como los gusanos con sal. Véala, véala, te está entrando en crisis, ya no se puede. Si te expresas algo. Voy a cagar. Hija de puta madre. Ya nos desmaquillamos, así que no se asusten, no pasa nada. El ojera, el barro, todo, mana, mana. No, igual, mira una lisita, lisita. Yo no. Pero mira el extreme gloss up. Día 2. Estamos perdidas. Perdidas, perdidas. No, la verdad es que lo estamos desperdiciando porque vean el clima que hay. Está súper de la chingada. Ya sé, está súper nublado. Y estamos en la terraza. En el palco de su tío. En el palco de mi tío el presidente. Exacto, de Andrés Manuel. ¿Cómo estoy? Estoy apoderada. Estamos en una plaza que se llama Andamar, que tiene esta vista que está impresionante. Y es de los, esto, bueno, Boca del Río es uno de los lugares más poderosos aquí de Veracruz. Ah, y de mayor poder adquisitivo. ¿Eh? De mayor poder adquisitivo. Eso. Y esta mamá. Y está como a 30 minutos del puerto. Menos, unos 20. Pues si quieren venir a payasear, a comprarse, vete bien fancy. Exacto. Bien fancy que le dicen. Pues vengan aquí porque hay bastantes tiendas. Si no quieren venir de inventadas, pues no vengan. No vengan inventadas como una que vean así, playera polo, niñas bien y todo. Su tía no puede salir. Está encerrada. Su tía está encerrada. Su tía, véala, véala. Ella la madre. Aparte, como viene de blanco, parece un fantasma. Está la verga. La modelo de Veracruz. Reina de belleza. Lorena Cervantes. Vote por ella. Llame ya. Eso, qué bonita pose, Vogue México. Aladina. 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 Qué bonita Aladina. I know, right? El costo del bus más o menos es de 10 pesos, la mitad de un dólar aproximadamente, y pues ya.
tomé también mi transporte público porque es importante saber cuánto cobran los días. Se me fue la gorra. No sé si se alcanza a escuchar o no, porque hay mucho aire, todavía sigue el norte, día 3. Estamos aquí en el mero puerto, voy llegando casi al acuario y aquí a mi lado están instalando todo porque hoy comienza el desfile aquí en el Carnaval de Veracruz, que es como una de las fechas, y no es que es la más importante, es de las más. Pero pues se supone así de que todos aquí en Veracruz lo dan todo. Entonces pues vamos a ver qué tal se pone al rato, pero por lo mientras acompáñenme a conocer el acuario de Veracruz y vamos. En la entrada también te están ofreciendo como los paquetes para entrar al de rifle y al de cera. Pero pues bastante tengo con mis amigas en el hotel, que son como muñecas de cera, tío, o momias. Al único que vengo es al acuario, que aproximadamente cuesta 140. Y pues el otro está como en 100, como 250 cuestan los otros paquetes aproximadamente. Me encanta que Veracruz cada vez se siente más tranquilo, está súper lindo, tiene un buen de lugares para que puedan conocer. No sé, siento que es de los puertos más bonitos de México, entonces vale muchísimo la pena que vengan a conocer. Estamos en el mercado de artesanías aquí de Veracruz. Vamos a ver. Con maracuyá y está súper buena. Al menos la de limón está increíble. No cabe duda que soy una pendeja para tomar nieve. Toda siempre se me cae, por eso no me gusta y demanda empalagar. Afortunadamente esta no está tan dulce, está súper rica. Así que pásale, güera, 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 güera. Me encanta la arquitectura de Veracruz porque además es súper distinto a lo que hay en la Ciudad de México. Y Veracruz fue el punto principal y se le conocía como la puerta del mundo porque era en un pasado era el único puerto que recibía mercancía de otros países, lo cual hace que este destino pues haya sido muy importante a nivel pues comercio. Ay, yo he estado una historiadora, pero sí. Pues vamos llegando justo al Zócalo y es uno de los puntos más importantes. Aquí está lleno de restaurantes, cafeterías donde pueden degustar desde comida veracruzana, que es de la región, hasta el típico café, bebidas frías, alguna cerveza o algún cóctel. Es un lugar súper recomendable para que vengan aquí a pasarla súper bien. Y pues ya. Algo muy divertido de Veracruz es el acento jarocho, porque hablan así como... con que la gente no la pronuncian bien. Bueno, no es que no la pronuncien bien, es que la pronuncian diferente a como la pronunciamos en la Ciudad de México. Pero es que hablan así como, no sé, es que no puedo imitar el acento de aquí. Pero es muy divertido y me encanta.
La comida puedes ir desde una fonda de 50 pesos aproximadamente, hacerte un restaurante y que un platillo te salga 400, 500 pesos aprox. Entonces hay de todos para todos, el puerto no es carísimo. Atún para vernos bien. Re bien y no re bien truda. Ven esto, ven mis fotos. ¿Qué tal que eres mucha chava? Yo soy chava, aquí. La señora ya no aguanta el frío, ya se está congelando. Eso. ¿Qué tan bonita? ¿Qué tan fresca? ¿Por qué cara lavada? ¿Por qué tan matizada? ¿Ya? De la cara. ¿Por qué brillas? Ajá. Hiciste mucho iluminador, amiga. Amiga, estuviste brillante, pero de la cara. ¿Puedes freír un bistec ahí en la cara de la chanona ahorita? Un huevo. Un huevo estrellado. No, y seguro que vengo bien brillosa. Como siempre, amiga. Como siempre. Yo brillando como siempre. Veracruz es un lugar hermoso y lo tiene todo. Baby, si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal, compártanlo, vengan a visitar este lugar increíble que seguramente se lo van a pasar súper bien porque está lleno de diversión, de buena comida, de diferentes lugares históricos. Y pues ya, no se les olvide seguirme en mis redes sociales, @DamianDGC, suscribirse a mi canal, picarle la campanita y nos vemos en la siguiente aventura. Les mando un fuerte abrazo, un beso, cuídense mucho y adiós. Voy a pedirme un bolobán porque si estuviste aquí en Veracruz y no comiste un bolobán es como si no hubieras venido.